Friends, this morning's homily comes to you from Mary Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, April the 23rd, 2012. <coughs> Amigos todos, vamos a platicar hoy sobre el tema de María Madre de Buen Consejo. Este título llegó a la de Loreto por el Papa León XIII. No es la verdad que entre nosotros acercamos a una persona de más edad que tiene fama de ser sabia y decimos a esa persona: Dame un consejo, tengo tal, tal problema. Ese consejero muchas veces es nuestra madre, padre, abuelita o abuelo o amigo. Está bien. Sin embargo, Jesús ha dado a nosotros otra consejera, es su propia madre. En el hogar de Nazaret, ¿no era María que enseñó a su hijo pequeño cómo debe rezar y actuar según las costumbres de esta época en <coughs> Palestina? Por ende, dice la carta de Santiago, capítulo 1, Versículo 17: Cada don que vale la pena desciende del Padre de los astros del cielo. Repito, la palabra de Dios: Cada don que vale la pena desciende del Padre de los astros del cielo. Y el don del buen consejo descendió a la Virgen cuando ella fue concebida sin pecado original. Luego se manifestó esta gracia durante la anunciación, cuando María replicó al ángel, hágase en mí, según tu palabra. Por una luz del Espíritu Santo, ella supo, sin duda, la decisión más correcta de hacer en este momento. Amigos oyentes, en la vivencia cristiana de ustedes y de mí ocurren situaciones críticas en las cuales necesitamos un buen consejo. ¿Qué acción o decisión mía es la más correcta para hoy y para el futuro? Por ejemplo, ¿por cuál carrera debo estudiar en la escuela o la, o la universidad? O, ¿Cuál es mi vocación? ¿Puede ser a matrimonio o a sacerdocio o la vida religiosa? ¿Debo quedarme acá o hacer migración a otro país para trabajar? En todo esto, sería un gran provecho a invocar la ayuda de María, Madre de Buen Consejo. ¿Quién de nosotros, mis queridos oyentes, que no podemos beneficiar de los consejos del Espíritu Santo que llegaría a nosotros por la intercesión de María? Ahora les invito a orar. Oh Jesús, en su sabiduría infinita ha dado a nosotros sus seguidores, el exilio de su madre de buen consejo, que ella entuceda a ti en todas nuestras dudas, porque con ella podamos descubrir y seguir tu santa voluntad. Amén. Que el Señor les bendiga y la madre de buen consejo les guíe en los caminos del Cristo Jesús. Hasta la próxima, su servidor, Padre Tomás.